Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Fran. Jaime. Jaime, que me he quedado prendado con la fachada. Recicla tus propios muebles y restáuralos. Muy interesante el concepto, ¿no? Sí. ¿Y este es vuestro taller? Este es el taller. Aquí tenemos la zona de carpintería y tal, y aquí una zona de pintura. Qué interesante. Tenéis cursos, ¿no? Como he podido ver, cursos de un día a la semana. Hacemos cursos de un día a la semana, sí. ¿Y qué horario? Porque parece un horario desde las 10 hasta la 1 de la tarde y de las 5 hasta la 8. Y de 5 a 8, sí. Es un día a la semana. Ajá. Y puedes elegir venir o por la mañana o por la tarde. ¿Pero durante toda esa hora? ¿De 10 a 1? Tres horitas seguidas. Tres horas, ¿no? Sí. Qué menos, ¿no? Para iniciarse, ¿no? Tres horas un día a la semana, ¿no? Si es que es lo mínimo, si no, no te da tiempo a hacer nada. Y aquí veo que ya tienes alumnos, ¿no? Rafa está aquí restaurando un candelabro. Uh-huh. Y bueno, pues poquito a poco, ha empezado hoy prácticamente, o sea que todavía le va a tardar unos cuantos días en terminarlo. Uh-huh. ¿Y cualquiera puede venir a apuntarse al curso? ¿No hay edad? No hay límite de edad, tengo mujeres que llevan aquí 20 años trabajando. Uh-huh. Y muy bien, con muchas cosas. ¿Y el coste? Son tres horas a la semana. Un día a la semana. Uh-huh. Y cuesta 100 euros al mes. Nosotros tenemos máximo cuatro alumnos al mismo tiempo. Eso también, saberlo, porque si estás con 10 personas, lo mismo que estás con cuatro. Claro, cuatro máximo. Máximo cuatro, sí. Uh-huh. No queremos que haya más. Es un aprendizaje directo con Sí, es casi clases particulares. ¿Y se empieza por meses? ¿Estamos ahora mismo...? Se empieza en cualquier momento, eso da igual. Da igual, hay que esperarse al mes de abril para apuntarse. Cuando uno quiere, viene y ya está, se organiza. O sea, yo mañana mismo, por ejemplo, puedo venir. Sí, decido venir el sábado, una vez de luna viene. Justo, ¿no? Sábado. Los lunes, el lunes que viene. El lunes que viene de día y, a 3. Y importante, te traes una batita para no mancharte y un mueble. Ajá. Porque nosotros procuramos que los alumnos trabajen sobre sus propios muebles. Y luego cada alumno tiene ahí una gaveta donde puede guardar su bata y sus cosas. Ahí podemos verla. Sí, sus barnices, etc. Aquí van guardando sus cosas. Uh-huh. Y luego ahí tenemos una cocinita donde tomamos el café por la tarde o merendamos. ¿Y qué están haciendo? Ahora mismo él está haciendo lo del candelabro. ¿Qué otra cosa podemos ver de los alumnos que hemos visto ahí? Sí, que estén en proceso de... Tenemos un pequeño almacén aquí, van dejando sus cositas. ¿Podemos verla? Sí, sí, sí. Aquí hay un poquito de todo. Hay cosas que están medio terminadas. Por ejemplo, pues mira, aquí tenemos una mesa de té moruna. Que hay que esta lleva muchísimo trabajo porque hay que policromar. Bueno, primero hay que rehacer todas las partes que están mal y luego hay que ir policromando poquito a poquito, pues todas las zonas desconchadas y tal. Uh-huh. O pues es una mesilla de noche de estas muy corriente que luego cuando esté terminada va a quedar mucho más bonita. Y tienen un encanto luego. El típico perchero toné de madera de haya, que está quedando muy gracioso. Si tienes un mueble y luego lo que quieres es venderlo, lo podemos en esta zona, que es la zona de venta, y lo ponemos aquí en el escaparate, y si se vende, pues fantástico. ¿Y de alumno? ¿Ahora mismo podemos encontrar algo de algún alumno que haya pasado? Mira, este mueble que, bueno, estamos viendo la trasera justo. Uh-huh. Se ve bien desde el escaparate, pero este mueble lo acaba de restaurar un alumno y lo ha puesto ahí a la venta. Perfecto. Y por curiosidad, claro, los precios son muy relativos. No, pero mira, este es un aparador del siglo XIX, un aparador de comedor, y pide 495 euros. Está bastante bien porque está un precio bueno. Cada uno restaura, si es su propio mueble, como al caso este perfecto, y pone precio a lo que quiere vender. Y pone precio, si no sabe qué precio poner, nosotros le asesoramos un poquito, vemos un poco lo del mercado, cómo está y tal, intentamos poner precios buenos. ¿Sí? Uh-huh. Y directamente esa persona se lleva la cantidad total. Esa persona se lleva su dinerito. Oye, pues está muy bien, ¿no? Claro, bueno, la idea es perfecta. Es una forma de... La idea es perfecta.
Cualquier cosa. Muy chulo. ¿Y qué es lo que más les sorprende a los que vienen a impartir esos cursos, a restaurar sus propios muebles? Lo que más les sorprende es ver que ellos pueden arreglar las cosas sin demasiado problema. Porque nosotros les vamos dirigiendo paso a paso y al final pues dicen, oye, pues he sido capaz. O sea, no ha sido tan complicado. No ha sido tan complicado. No es complicado. Simplemente hay que seguir un método y ser un poquitín cuidadoso y ya está. Me tiene mucho encanto este sitio, ¿eh? Encanto porque es que, claro, en pleno centro de Madrid, encontrarse con un taller de este tipo no es muy pues habitual. No hay ya, la verdad. Por eso que lo hacen muy poca gente se dedica a restaurar muebles ya, muy poquita. Y si yo quiero apuntarme el lunes, no había ningún problema, para la tarde. No hay problema. Estaríamos disponibles, ¿no? Uh-huh. Perfecto. ¿Y herramientas las tenéis todas? Sí, unas cuantas. Claro. Que no hace falta que el propio, la propia persona traiga porque está todo, está todo aquí organizado. Está todo aquí, sí. Muy bien. Muy bien, pues me lo pienso. Muy bien. Y encantado de conocer el lugar y a ti. Perfecto. Vale. Te dejo con tu alumno para que le vaya enseñando. Venga, muy bien. Muchas gracias. Nada, a ti. Hasta luego. Chao, hasta luego.